Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Gloria? Bienvenida. Buenas Gracias. noches. Buenas Buenas noches. noches, María, Alba, Francisco, Roxana, Marvin, Stephanie, Karen, Isabel y Diana. Bienvenidas y bienvenidos, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, bien. Ok. Le vamos a dar unos segunditos, ¿verdad? En lo que se incorporan los demás compañeros. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con el ejercicio de ayer? No lo he terminado yo. No lo ha terminado, ok, muy bien. No, y como no se puede ver el video tampoco. Ajá, eso le iba a decir, yo le escribí porque no se ve el video. El video que les envié ayer. Sí. Ajá, de la clase de La ayer, no se clase. mira. Vaya, permítanme, veamos. Si yo lo abrí ahora en la mañana, fíjese, ya no le pude contestar, se me olvidó. Pero yo Permítanme. todavía hace un momentito vi nota, no sé, dice que no Video está no disponible. disponible, dice. Video sesión 13. Sí. Sí, el de ayer. Bueno, veamos. Si lo abro desde el móvil. Uy, ¿por qué dice no disponible? Desde anoche está así porque yo lo quise abrir anoche, pero dije yo quizás todavía no lo ha subido, pero hoy igual sigue. No, 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 yo tendría que estar ahí. Permítame, vamos a ver. Intermedio. Veamos. Seguridad en libros de Excel 1, ¿verdad? Vale, lo estoy abriendo acá y aquí sí me cargó. Veamos. Sí, aquí sí me cargó. Vaya, quiero ver el enlace que yo les mandé. Veamos, G6. Lo estoy abriendo ahorita y dice que no está disponible. Vaya. Ah. Video 13. Veamos. Vale, entonces voy a eliminar ese y voy a colocar el que me aparece a mí acá. Pero qué raro, fíjense, yo lo mandé bien. Vaya, vale, revisen el que acabo de subir, voy a eliminar el 13 que aparece arriba. ¿Revisan? Sí, ese sí, ya lo abrió. Vaya, vale, ok, vamos a ver entonces la lista. Quiero ver lista de reproducción. Ok. Les voy a proporcionar la lista de reproducción. La lista de reproducción es un enlace, ¿verdad? Donde ustedes van a ver todo el canal de su curso. Ok. Permítanme, lo voy a abrir ahorita. Veamos. Lista de reproducción. Uy, qué lento tengo el inter, permítanme. Es el G6. Veamos. G6. Catorce. G6. Veamos si está todo aquí. Permítanme, porque tengo 14 videos. Y hasta hoy tendríamos 14. Ah, es que sí, se eliminó uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale, les voy a compartir este enlace. Miren al WhatsApp. Y ahí está toda la lista de este curso. ¿Sí? Ok.
Lista de reproducción, curso de Excel básico, intermedia. Vale, miren, ahí van a encontrar toda la lista. Yo todos los días subo el video ahí, ¿verdad? Que corresponda. Vaya, ah, pues sí, revisen ahí entonces. Me confirman si logran ver el enlace, ¿verdad? Sí, yo por lo menos sí. Ok. Muy bien. Ok, entonces con lo de los exámenes, los laboratorios, ahí mil disculpas porque ahí sí ya se sale de mis manos, yo lo podría realizar, pero como les digo, si hago eso me van a llamar a mí la atención, entonces mejor lo escalé en espera de la respuesta, ¿verdad? A ver qué nos dicen. Por ahí escribieron de que iban a estar al tanto, pero como están en inscripción de participantes, entonces por esa razón es que están un poco complicados para eso, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar, les comparto mi pantalla y comenzamos. Muy bien. Veamos ya, hoy sí estamos casi, por decirlo así, la gran mayoría. Así que muy buenas noches nuevamente, ¿verdad? El tema de hoy, recordarles seguridad en libros de Excel 2, ¿ok? Vamos a ver la continuación del tema del día de ayer para terminar de comprender un poco lo de la seguridad, ¿ok? Muy bien, el objetivo realmente es el mismo, así es que no vamos a hacer ningún detenimiento por ahí, simplemente nos vamos a la teoría, ¿ok? La parte, hoy vamos a tener una actividad en la plataforma, así es que listos por ahí, ¿verdad? Protección y seguridad en Excel. Miren, Excel le permite proteger su libro, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin su contraseña, o con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente, decimos nosotros, ¿verdad? Las fórmulas, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que hemos venido viendo y desarrollando desde el día de ayer, ¿verdad? Si se recuerdan, vimos cómo aplicarle seguridad a los libros en Excel. Uno, vimos dos modos el día de ayer, ¿verdad? Uno era para, a ver si se recuerdan, el primer modo era para quién. Para las hojas. Muy bien, para las hojas. ¿Y qué hacía y qué restricción teníamos ahí para las hojas, Gloria? ¿Qué podíamos hacer en ese, en, con esa, con ese método de restricción de hojas? Veamos. Solo de estructura. No, ese es el otro. El proteger hoja lo que permitía, Ajá. decíamos, era seleccionar y copiar, ¿verdad? Podíamos permitir la selección y copiado o no, ¿verdad? Ese por un lado. Y el otro, el que decía Gloria, ¿verdad? Que es el de proteger libro. Podíamos proteger su estructura y su ventana, ¿verdad? ¿Estamos? Seguimos. Entonces, aquí viene la advertencia, ¿verdad? Esto también lo mencioné el día de ayer, pero no está de más mencionarlo, y es que si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. Eso ya lo habíamos mencionado, porque no hay un método para decir, ah, mire, le vamos a mandar la contraseña al correo, ¿verdad? Para que, no hay un método. Sí, entonces, a ley, tenemos que tener por ahí un archivito donde estemos coleccionando nuestras contraseñas, ¿verdad? Y evitando así que podamos olvidar, ¿verdad? Alguna contraseña muy importante. Otra cosa, fíjense bien, es un poco paradójico estos dos elementos que voy a mencionar, pero sí tienen sentido. Y es que no debemos asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo o una contraseña, estos archivos ya son seguros.
Como les digo, mucha gente se ha rebuscado en internet, ¿verdad? Por obtener, ¿cómo se llama? O eliminar las contraseñas de algunos archivos dentro del internet, dentro de los archivos de computadora, ¿verdad? Entonces, por ahí ronda un video de alguien que logró quitarle la contraseña a un archivo de Excel. Bueno, entonces habría que ver si al hacerlo nosotros lo podemos hacer también. Pero si existe ese modo, ¿qué pasa con la seguridad en Excel? Entonces, ¿para qué, verdad? ¿Para qué ponerle seguridad si alguien va a venir y va a poder hacerle ciertos procesos y va a poder realizar la eliminación de la contraseña? Entonces, de nada nos serviría. Pero igual, por eso les digo que el hecho de asumir que un libro tenga protección no quiere decir de que esté protegido, ¿verdad? Y lo otro, la protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide a los usuarios que se modifiquen las hojas bloqueadas de la hoja de cálculo. ¿Ven? Sí, no está pensado como que fuera de seguridad, pero lo vemos en un tema de seguridad. Pero sin embargo, no es una característica para darle seguridad al libro, sino más bien para dejarlo como de lectura, ¿verdad? Puesto que bloqueamos toda la hoja de cálculo para que no pueda ser editada, ¿sí? Entonces, como les digo, son algo paradójicas estas dos últimas ítems que les expliqué, pero tienen mucha, mucha coherencia con respecto a lo que estamos viendo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta parte. ¿No? Seguimos. A continuación hay diferentes, vamos a ver diferentes opciones disponibles para la protección de datos. Bueno, la primera a nivel de archivo es la que hace referencia a la capacidad de bloquear el archivo por completo. Y este se puede hacer a través de dos formas. Una, por cifrado de archivo y estableciendo una contraseña para abrir o modificar un archivo. ¿Sí? La primera es la que vamos a ver hoy en clase, en la práctica. Como les digo, la práctica va a ser bien sencilla, pero vamos a tener una actividad en el foro. Así es que váyanse preparando, ¿verdad? Entonces, con lo que vimos el día de ayer y con lo que vimos, con lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, una opción para poderle dar seguridad al libro es cifrado de archivo. Al elegir esta opción, especificamos una contraseña y esto evita que cuando abran el archivo puedan ver inmediatamente la cuadrícula. ¿Sí? Es decir, que antes de mostrar la cuadrícula le va a preguntar la contraseña. Y si usted la tiene, puede ver todo lo demás. Y si no la tiene, pues lamentablemente no va a poder, ¿qué? No va a poder acceder ni siquiera a ver la información dentro de las hojas. O sea, no vamos a poderlo visualizar. En el segundo se especifica, como les decía, una contraseña para abrir o modificar un archivo, ¿verdad? Esto se usa para dar acceso de solo lectura o edición. Eso fue lo que vimos ayer, ¿sí? Para que vayamos viendo un poco la diferencia. Como les digo, la parte de la práctica de hoy es bastante, pero es importante la teoría que estamos viendo para que podamos comprender un poco más sobre la seguridad en Excel. Ahora bien, tenemos ahora marcar como final, restringir el acceso y firma digital. Marcar como final es como que, digamos, le estamos dando carácter de versión final a nuestro archivo. Es decir, ya no hay que modificarlo, ya no hay que agregarle, ya no hay que modificarle, etcétera. ¿Sí? El documento ya está finalizado. Ya no le vamos a poner más florcitas, como dicen por ahí, ¿verdad? Así como está, está bien y ya tiene todas las fórmulas, todo lo que necesita tener para poderse imprimir o poderse compartir dentro del, no sé, la gerencia, la administración, ¿verdad? De dicha empresa. Entonces, por ende, ese archivo es final. Por eso se marca como final. El otro es restringir el acceso. ¿Sí? Si su organización tiene permisos para realizar configuraciones
con Information Rights Management, ¿verdad? Que es el IRM, puede aplicar cualquiera de los permisos de IRM disponibles al documento. Entonces, es cuando nosotros realmente tenemos un documento certificado o, en otras palabras, podríamos decir privativo, ¿verdad? Por ejemplo, algunos elementos como escrituras pueden ser así, pero en Excel podrían ser más que todo datos personales de los empleados, nóminas de pago, ¿verdad? Bases de datos con los requests, con las peticiones, podría ser también una base de datos con la cantidad de productos en stock, ¿verdad? Eso puede ser clasificado. Entonces, nosotros le damos el famoso IRM, perdón, para que tenga permisos, ¿verdad? Certificado, o sea que solamente. O sea, para realizar algo así, es como lo que les decía yo el día de ayer. Imagínense que yo le mando el documento a Gloria y a Claudia. Un documento donde hay dos hojas. Claudia tiene que ver una hoja, la hoja 2, y Gloria la hoja 1. Entonces, Claudia solamente puede trabajar con la hoja 1 y Claudia, perdón, con la hoja 2 y Gloria con la hoja 1. Entonces, si ellas quieren intercambiar, digamos, Gloria viene y quiere ver la hoja 2, podrá verla, sí, pero no podrá editarla porque no tiene permisos. Y ahora un ejemplo, imagínense que Gloria encuentra una inconsistencia en un dato. Entonces, para esto se hace algo que se llama escalar, ¿sí? Si yo soy el jefe inmediato superior de Gloria, entonces Gloria me tiene que mandar un correo con copia, ¿verdad?, a la administración diciendo, mire, se encontró esto y esto en el archivo tal, en la línea tal, en la celda tal, ¿verdad? Y entonces lo recibo yo, verifico, le contesto, pero contesto con las copias, para que haya un precedente de que se va a realizar un cambio en un archivo vital de la empresa porque se ha encontrado una inconsistencia. Entonces, esos son los diferentes niveles que se ocupan en el escalado cuando hay un tipo de inconsistencia. Claudia viene y me dice, mire, el sueldo de fulano no es este, ¿verdad? Y el de zutano es este. Entonces, esas son otras inconsistencias. Tiene que, ¿verdad?, dar razón a través de un correo electrónico con copia a mi persona y a la gerencia para que ellos vean de que hay un precedente. Y como soy el encargado de las nóminas, entonces yo soy el que tengo que autorizar los cambios. Una vez realizados los cambios, se les vuelven a enviar y así, ¿verdad? Entonces, pero ese ya es un circuito de, como les digo, Information Rights Management, ¿ok? Entonces, esto se hace privativo, ya son documentos privativos. Y la última es la de la firma digital, que se puede agregar firmas digitales a un archivo de Excel, ¿verdad? Con el fin de que estos sean ya documentos cercanos al documento final, como lo vimos en el slash anterior, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta con estos tres que hemos visto ahorita. ¿Sí? ¿Hola? No. Ok, gracias María. ¿Alguien más? No, todo bien. Ok, seguimos con los otros. Gracias Marvin. Y estos últimos dos que estamos viendo son los que vimos el día de ayer. Nivel del libro y nivel de hoja de cálculo. ¿Sí se recuerdan estos? ¿Verdad? Donde en el nivel del libro bloqueamos la estructura. Oiga, Gloria, la estructura del libro y en el nivel de hoja bloqueábamos la modificación, donde solo se permitía seleccionar y copiar, o también lo podíamos restringir. Entonces, en el nivel del libro podíamos evitar o impedir que se agregaran hojas, moverlas, eliminarlas, ocultarlas, cambiarles el nombre, cambiarles el color. Y en el nivel de hoja, prácticamente se especifica exactamente a través de una contraseña, ¿verdad? Un usuario que podrá tener acceso a la hoja de cálculo para verla como solo lectura, ¿verdad? Entonces,
Ahora bien, si usted manda uno de esos, también puede permitirle al usuario que pueda crear filas o que pueda agregar filas o columnas o que ordene con autofiltro. Pero obviamente, como les digo, eso ya depende del usuario en específico, del creador del archivo. Muy bien, vamos con el cifrar con contraseña. Ese es el tema que corresponde al día de hoy. Miren, ¿sí? En el último método que vamos a conocer ahora es cifrar con contraseña. ¿Sí? Y esto es un método que solicitará una contraseña al momento de intentar abrir el archivo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a aplicarle este tipo de cifrado con contraseña? Bueno, tendremos que tener un documento, ¿sí? Y ese documento, estando en él, vamos a ir a la ficha archivo, mire, aquí dice la ficha archivo, y seleccionar la opción información. ¿Ok? En información, vamos a buscar la opción proteger libro y al darle clic vamos a encontrar la opción cifrar con contraseña y vamos a ver este menú. Mira, este Office que tengo acá es del Office 2010, 2013, perdón, no 2010 es, perdón, ya 2010 ya habían fichas. Sí, entonces vean, usted se viene al menú archivo, opción información, aquí en proteger libro, y luego se viene a cifrar con contraseña, ¿sí? ¿Estamos? Son fáciles los pasos, miren, primero a archivo, luego a información, luego a cifrar, proteger con libro, y luego cifrar con contraseña, ¿ok? ¿Sí? No hay donde perderse ahí para poder activar el cifrado con contraseña. Pero luego de que le damos clic donde dice cifrar con contraseña, ¿qué va a pasar? Nos va a aparecer la siguiente ventana, miren, igualita que la que estábamos ocupando anteriormente para las hojas y para el libro con respecto a la estructura, ¿se recuerdan? Entonces Excel nos solicitará dos veces la contraseña antes de realizar la protección del archivo. Y una vez que hayamos escrito dos veces la contraseña y le demos clic en el botón aceptar a la segunda ventana, entonces ya tendremos el documento con contraseña, cifrado con contraseña. Ahora bien, si usted al momento de crear la contraseña le da a guardar, ¿sí? Al cerrar el programa y volverlo a abrir, le va a pedir la contraseña que usted le colocó, ¿sí? Fíjese bien que si no especifica la contraseña adecuada, no va a abrir el archivo de Excel. O sea, imagínese que usted le puso la contraseña y pone otra. No va a poder abrir dicho archivo. ¿Ok? Eso es más que evidente, ¿verdad? Ahora bien, eso es para colocárselo. Para removerlo hay que hacer los mismos pasos. Mire, hay que ir, fíjese bien, a el menú archivo, luego información, luego a proteger y luego aquí, en lugar de cifrar con contraseña, ¿sí? Ya no va a aparecer esa opción, sino que va a decir remover, ¿sí? Le podemos dar clic, ya vamos a ver cómo aparece específicamente para 2016-2019, ¿verdad? Entonces, para removerlo, ¿verdad? Tenemos que volver a pulsarlo y ahí donde dice cifrar. Solo que, como les decía, en lugar de decir cifrar con contraseña, en esa ocasión nos va a aparecer remover la contraseña para quitar la protección, ¿sí? En los pasos para quitarla es bastante similar a los pasos de como para ponerlo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ninguna.
¿Todo bien? Todo bien. Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a abrir. Permítame que le deje la contraseña a mi libro de Excel ahorita y. Ok, creo que ya me acordé. Vaya, esto es lo que van a ver ustedes, miren. ¿Sí? ¿Vean? Y ahorita les comparto lo que sería el archivo para que ustedes lo puedan trabajar. Permítanme un momento. Creo que ya se lo quité. Y les mando ahorita. Permítanme. Guardar como ejercicios. Les voy a mandar el de participante. ¿Ok? Vaya, ahí en el de participante ya les va a ir una opción, ¿verdad? Solo quiero ver que no le haya quedado la contraseña, permítanme. Veamos. Ay, ay, cómo no. Le puse una contraseña de alto nivel y por eso no me permite abrirla. Ay, no. Hoy sí. Permítame, se la quito y se las mando. Okay. Muy bien, voy a guardar. Y hoy vamos a ver. No voy a hacer que me esté pidiendo la misma contraseña y ustedes después me digan, profe. Fíjense que se las estoy quitando y no se la. Ah, ya vi qué pasó aquí. Cifrar el contenido de este. Ay, está como. No, ya sé lo que voy a hacer, permítanme. Voy a copiar esto y voy a abrir otro libro porque ya me aburrí. Entonces, este libro lo voy a cerrar. Y hoy sí lo voy a guardar con el nombre que corresponde. Porque si no me voy a echar toda la noche aquí. Y no quiero eso. Hoy sí. Vaya, hoy sí se los mando. Ábranlo y me confirman. Tiene que ir con contraseña. Ábranlo. Sí, hoy sí me abrió. A ver, voy a abrir el mío. Y a mí me va a pedir contraseña. Ah, vale. Les di mi gran contraseña. Sí, vaya, qué raro están. Sí, no tiene. Información. Me sigue dando el mismo error, fíjense. Bueno, lo vamos a intentar después porque veamos después las invitaciones.
Vaya, ahí está protegido, supuestamente. Ahora. Qué raro. Uf. No sé qué le pasa a este libro, pero bueno. Voy a tener que cerrarlo mejor. Vale, muy bien. ¿Ya abrieron su libro? Sí, ya. Sí. Ay, no. Ay, van a disculpar que estoy teniendo problemas, no sé por qué, pero no me funciona a mí. Bueno, entonces, por esa razón es que les estoy mandando mejor el que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Porque no sé por qué me está dando ese error. Va, hoy sí. Va, muy bien. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a compartir pantalla, ¿verdad? Y vamos a hacer una previa actividad antes de a trabajar lo que corresponde ahorita. Primero tenemos que vamos a terminar de completar esta tablita, fíjense bien, ¿sí? Sobre el registro de productos de una finca. Entonces aquí estamos hablando de una vaquita, ¿verdad? De animalitos. Entonces, me están dando el siguiente estatus, pero todo lo demás no quiero que lo modifiquen, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Vamos a proteger? ¿A quién revisar? Rango, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, permitir editar rangos, le vamos a dar nuevo y aquí donde dice este valor, le vamos a dar hasta, fíjense bien, hasta este valor de aquí, hasta F100. Miren, ¿sí? Le damos acá y le damos una contraseña, ¿sí? Que va a ser la misma para el siguiente rango también. Miren. La contraseña no se la digo porque ustedes se la imaginarán. Luego le damos nuevo también y nos venimos al rango 2, ¿verdad? Y ahora sería desde aquí hasta acá. Siempre aquí tienen que ser rangos ya bien definidos y también le vamos a poner la misma contraseña. Miren. Hola, me Hola. quedé. Hola. Me quedé en el primer rango. ¿De dónde a dónde era? Era del F4 al F100. F4 a F5. Sí. Gracias. Ok, ya tenemos los dos rangos. ¿El otro rango cuál sería? Desde I4 hasta I100. ¿Sí? ¿Ya lo pudieron hacer? Sí, ya. Okay. Ahora lo que vamos a hacer es, como ya seleccionamos los permisos de los rangos, ahora vamos a darle donde dice proteger hoja. Miren, le damos un clic y le vamos a dar acá. 1, 2, 3, 4. Ay, ya les di la contraseña. Lo siento, es la contraseña de alta seguridad que tengo. Pero le vamos a permitir, fíjense bien,
me he quedado en la parte de los rangos. No, qué ver. Solo quiero terminar de poner los rangos para no quedarme. Vaya. Pero igual, aquí solamente le dan donde decía proteger hoja, ¿sí? Y le vamos a poner la misma contraseña, miren, por el que se quedó ahí y le damos a aceptar. Repetimos la contraseña y ahí sí. Ahí le podemos dar guardar, miren. Entonces, donde no hay permiso, miren, ¿ven? No puedo, ni siquiera esto puedo borrar, ¿ven? Pero sí puedo seleccionar y sí puedo copiar, miren, ¿ven? Pero no puedo pegar, ¿ven? ¿Sí? Pero aquí, ¿qué pasa? María, ¿qué pasa con esta columna y esta columna que no tienen datos? Veamos. Esas son las que están protegidas. No, esas son las que tienen permiso si tienen contraseña. ¿Ok? El rango 2, Alba, es desde I4 hasta I100. Es igual que esta, solamente que aquí es F y aquí es I. Aquí era desde F4 hasta F100, aquí es desde I4 hasta E100. Gracias, profe. Ok, muy bien. Entonces, ahora, si yo cerrara este libro y volviera a entrar, obviamente, ¿verdad? Tendría acceso a ver toda la información, pero no a modificar nada de acá, porque no necesito, no tengo permiso de modificar nada. Entonces, ¿qué es lo que hago yo acá? Permítanme un momento. Permítanme. Está bien, ahorita se me sale quería ser con el pero que tiene como siempre, pero ya se lo mando. Permítame un momento. Vale, entonces, lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Solamente denme un segundito, me están pidiendo un documento. Y seguimos. Vaya, lo que vamos a hacer nosotros, fíjense bien, es que en esa tabla hay unos, la celda donde dice peso al destete. No sé si ustedes están, conocen el término, ¿verdad? Pero ese elemento o ese valor es un peso, ¿verdad? Entonces, ese peso se va a ir colocando conforme se va actualizando día con día o cada cierto número de tiempo del animal, ¿verdad? Se va colocando ahí de manera de que se pueda ir evaluando, ¿verdad? Si es apto o no, ¿verdad? Para que deje por decirlo así, lo voy a decir así, la teta, ¿verdad? De la mamá, ¿sí? Entonces, nosotros cuando el animal ya pese 150, ¿sí? Aquí es donde entra lo que está aquí al lado de del Excel, dice, si el peso del destete es mayor o igual a 150, que en estatus diga apto, ¿verdad? Y si no, no apto. Entonces, esto que está acá se va a ingresar de forma manual, ¿ok? Pero esto lo vamos a hacer a base de una función. Entonces, aquí voy a poner igual, mire, me pide la contraseña y como yo sé que la puedo, que la tengo, le doy aquí y ahora le doy igual, sí. El valor del deteste es mayor o igual a 150, entonces que diga apto. Si no, no apto. ¿Se entiende esto? Sí, es una función sí. ¿Ok? Le damos enter, mire, y ahorita me dice no apto, ¿por qué? Porque no hay ningún valor, mire, ¿sí? Entonces, aquí este valor lo tenemos que ingresar nosotros. Por ejemplo, imagínense que el D001, el Brahman, ¿sí? Le vamos a colocar un valor de 150. Al ser de 150 está apto. Bueno, ¿y por qué me permite escribir? Ah, como acabo de aplicar
la contraseña de aquel elemento, por ende, como es la misma, me la mantiene. Aquí sería 149. Vean, permítanme, aquí hay algo. No aplica, miren. Sí. Estamos. Aquí tenemos también, digamos que ponemos 138, el más pechito, 160, el más gordito, y ahí va cambiando, miren. Sí. Pero todo lo demás no tienen acceso ni siquiera a modificar. ¿Estamos? Hagámoslo, por favor. Sí. Hagámoslo. Y ahí solamente vayan rellenando, ¿verdad? Okay. Sí, por aquí vamos a dejar uno de 145 y uno de 135, ¿verdad? Entonces, ahí estamos haciendo prácticamente lo que dijimos, ¿verdad? Se está permitiendo solamente un cierto espacio dentro de la tabla. Sí, podría hacerlo, Juan, no hay ningún problema. Sí, solo que igual aquí solamente puse unos cuantos y le di copiar y pegar, así que no hay ningún problema. Ok, sí. Hagámoslo, por favor. Entonces, estas son nuevas mediciones que se van haciendo. Aquí se puede poner la fecha, ¿verdad? Y el tiempo que tienen los animales para ir viendo, ¿verdad? Que cuánto van pesando cada cierto número de días, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está cuando nacieron los animales, ¿verdad? Y cuánto pesó cuando nació. Entonces, aquí se va viendo cuánto peso van teniendo con respecto va pasando ciertos meses o cierto tiempo. Para este ejercicio hay que entregar capturas, ¿ok? Para este son cuatro, ¿ok? Cuando estén configurando esto en editar rangos, ¿ok? Y cuando estén aplicando la fórmula acá, que les pida la fórmula, la contraseña. Ahí va dos. Y luego, cuando vayamos al otro método, que es el cifrado por contraseña, ¿verdad? Ah, miren, aquí está, ¿ven? Esto es lo que no me aparecía hace un momento, ¿ven? Que desproteger, ¿ven? Sí. Tenía que aparecerme esa opción de desproteger, pero en el libro anterior no me aparecía, ¿ok? Entonces, hoy sí me aparece. Yo creo que porque la versión del Excel anterior del archivo era otro, ¿verdad? Entonces, hoy sí voy a guardar. ¿Sí? Entonces, de esta parte, de lo primero que acabamos de hacer, van a tomar dos capturas. Y de lo que vamos a hacer a continuación, otras dos capturas. Y eso sería el ejercicio número 14, ¿ok? Si se han fijado esta semana, solo el primer ejercicio de la semana fue un archivo, ¿verdad? De ahí todo lo demás han sido capturas. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí vamos a ir a ponerle a este documento contraseña por cifrado. ¿Ok? Vean cómo se hace. Primer paso. Pongan atención acá. Vamos a archivo, miren. Segundo paso, vamos a información. Tercer paso, damos clic donde dice proteger libro.
Y cuarto paso, en la segunda opción le damos cifrar con contraseña. Mira, le damos un clic y ahora acá escribimos la contraseña que queremos ubicar, que queremos utilizar. Yo le voy a poner una misma contraseña, le doy a aceptar y me vuelve a pedir una segunda vez. Miren. Y ahora le doy a aceptar. Ahora ya me dice que el libro está protegido y le puedo dar guardar. Miren. Ahora cierro el libro. Y ahora lo voy a volver a abrir. Aquí está, miren. ¿Sí? Pero miren ahora cómo me lo va a abrir. ¿Qué es lo que me va a mostrar? Miren. ¿Sí? Esta sería la última captura que ustedes tomarían, ¿ok? Son cuatro. Bueno, cuatro mínimo. Entonces aquí, si yo le pongo una contraseña correcta, incorrecta, miren. La contraseña incorrecta, bla, 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 bla. Verifique todo lo que está ahí, ¿verdad? Sí, pero si le ponemos la contraseña correcta, obviamente nos va a dejar pasar esta ventana. Miren. Sí. ¿Preguntas? Hagámoslo, por favor. Y si le van tomando capturas desde ya, vayan tomándole capturas desde ya, ¿ok? ¿Cuáles Sí. eran las capturas así en orden? Vaya, las primeras dos capturas eran cuando configuramos editar rangos. Esto, cuando le toman una captura a rango 1 y uno a rango 2, ¿verdad? Cuando le están poniendo la contraseña y está el rango. Ahí son 1 y 2 captura. Luego, la siguiente sería cuando se viene en archivo y le dan información aquí. Ese sería el primero y aquí sería la segunda captura. Y si me pueden poner la captura de cuando cierran el libro y lo vuelven a abrir y les aparece la ventanita pidiéndole las contraseñas, sería mucho que mejor, ¿ok? Entonces, sí, dejémosla de cinco capturas. Entonces, Josué creo que fue o Carlos, perdón. ¿Quién preguntó? Hola, hola. No me recuerdo Yo si fui fue quien le preguntó. Marvin. Ah, ok, perdón, Marvin. Si es que como tengo la pantalla aquí y ustedes del lado izquierdo, sí me confundo un poco. Ok, muy bien. Entonces, sí, dejémosla como de 5 para que pueda yo ver también, ¿verdad? Donde ustedes les aparece la opción de que tiene contraseña y que hay que ponérsela. Hagámoslo, por favor, ahorita. Aquí está, como decía Juan Carlos, usando la función, ¿verdad?, de aleatorio, ¿ven? Muy bien, hagámoslo por favor. Y esto no lo vayan a hacer ustedes ahorita, ¿verdad? Pero igual, si que queremos quitarle, ¿verdad? Lo que es la protección, bueno, tenemos que guardar, aquí tenemos que guardar y tenemos que cerrar, ¿sí? Vamos a volver a abrir el archivo. Sí. Le abrimos el archivo con contraseña y ahora tendríamos que venir a información y aquí tendríamos que quitársela, pero como les digo, bien raro, no entiendo por qué no desaparece, ¿vean?
Sí. Bien raro. Vamos a revisar. Todavía no. Bueno, aparentemente me va a estar pidiendo nuevamente lo que es la contraseña. Miren. Eso es lo que les digo yo que no debería de pasar, me tendría que aparecer aquí lo que les mencionaba, ¿verdad? Vamos a darle a inspeccionar al documento a ver si encuentra algún error. Dice propiedad del documento, información personal, quitar todo, volver a inspeccionar. Hoy no hay nada. Vamos a guardar. Cerramos. Voy a volver a abrirlo. Una última vez. Y no está. Quiero ver algo. Guardar como. Sí, pero es que no entiendo por qué no. Ya le quité, fíjense bien, ya le quité, ¿cómo se llama? Los permisos, ya no tiene protección ni contraescritura, ni mucho menos esta. Entonces aquí debería de estar la opción. ¿Se recuerdan que anteriormente sí lo vimos, verdad? ¿Lo lograron ver ustedes? Cuando decía desproteger. ¿Quién lo logró ver? Sí, yo. Ok, entonces sí tendría que aparecer, ¿ok? Cuando le tenemos que quitar, ¿verdad? La protección al libro. Veamos. Sí. Ok, bueno. Ni modo, bien raro está eso porque no le puedo quitar la configuración. Sí. Vaya, hoy bien raro. Como les digo, mi Excel está tan raro que no entiendo la verdad. ¿Ve? Le estoy como sobreponiendo la misma contraseña. ¿Ve? Y si le pongo otra, permítame, vamos a ver. Ya ven que les digo. Y ustedes si cuando le intentan quitar, les aparece desproteger libro. No, Veamos. ya lo estoy buscando, pero no. Vaya, miren, aquí al compañero Francisco sí le aparece, vean. Es esto, vean. Sí. Pero veamos algo. Le vamos a poner proteger libro acá. Veamos acá. Ahí está, ¿ve? Pero dice uno o varios. ¿Verdad? Tiene. Entonces, tendría que ser este el que le tendríamos que quitar. Pero ahí estoy como que le estoy poniendo, ¿ve? Y no es eso lo que quiero. Entonces, si le doy desproteger, perdón. Ahí desprotege, pero este libro, ¿ve? ¿Ve? Ya no está protegido, ¿ve? ¿Ve? Por eso les digo que bien raro que a mí no me permita
Quítale la contraseña. ¿Ve? Ahora sí, mire, este sí me permite, ¿ve? Pero este no. Este descifrado es el que está, me está dando problema. Vaya, supuestamente ahí ya lo guardé. Si se han fijado las veces que lo he abierto y lo he cerrado, ¿verdad? Vamos a ver la última. Veamos. Aquí le apareció a Diego. Ajá, desproteger hoja. Pero lo que le quiero quitar es esto. ¿Sí? Ah. Ahí está. Es que aquí tendría que estar la opción. ¿Ve? A mí sí, ya Esta. me lo desactivó. ¿A usted sí se lo desactivó? Sí, pero Aquí. ahí donde dice cifrar, dele clic. Ajá. Cuando le pide la contraseña, allí se la borré. Solo la borró. Solo la borré, le di a aceptar, guardé y cerré y lo volví a abrir. Veamos. Ah. Ah, pues entonces, veamos. Ya ven que les digo. Quizás hoy sí me va a dejar, ya vi. Entonces, lo que decía en el archivo de que teníamos que darle clic en remover era borrando, no volviendo a poner la contraseña, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, gracias Claudia, ¿verdad? Entonces, para la próxima, lo que vamos a hacer es que cuando le demos cifrar con contraseña y nos pida la contraseña, aquí la escribimos. Pero cuando la volvamos a quitar, entonces mejor la borramos, ¿verdad? Y le damos a aceptar. Y ahí le estaríamos quitando lo que sería la protección. Pero fíjense que bien raro, porque anteriormente, en lugar de decir cifrar con contraseña, tenía que decir remover, porque así lo decía antes en el Office 2010, así lo decía antes, ¿sí? Entonces, bien raro ahora cómo lo han hecho, pero bueno. Hemos aprendido de la prueba y del error, como dice Claudia, ¿verdad? Ahí. Muy bien, entremos a la plataforma, por favor, por si no hay dudas o inquietudes, ¿verdad? Antes de finalizar, entremos a la plataforma. Sí, y por ahí voy a dejar una actividad en el foro número 4, creo que es, sí, del curso de Excel de la tercera semana. Van a ir a sección 3. Ahorita les comparto, permítanme. Van a ir a sesión 3. Ok. Me avisan cuando estén ahí. Y en sesión 3, en sección, perdón, en sección 3. Ubican, tenemos foro 1, foro 2, foro 3, el foro 4, que es el 14, ¿verdad? Ok, ahorita les comparto para que vean. Sí, en el foro 4, en el foro 4, en el foro 14, perdón, discusión, voy a añadir la siguiente parte, miren. ¿Sí? Y quiero que por favor trabajemos en eso, ¿verdad? Aquí dice participar todos, miren. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a contestar tres preguntas, ¿sí? La primera dice, bueno, en vista del tema de seguridad en Excel 1 y 2, contestar las siguientes. La primera es, ¿cuál considera usted la importancia en el uso de la seguridad a nivel de hoja? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cuál considera que es la diferencia que existe entre seguridad de la hoja y seguridad del libro? Y por último, ¿cuáles usos daría usted
en torno a colocar contraseña de cifrado en sus libros de Excel. Entonces, vamos a dejar un aporte sustancial de cada pregunta y realizar un único aporte por las tres preguntas, ¿ok? Así que en lo que queda, ¿verdad? Pueden dejar ahí sus aportes y yo lo voy a estar revisando por ahí, ¿sí? Le tienen que dar aquí, ¿verdad? Escribir, contestar las preguntas y luego le dan clic en enviar. ¿Estamos? Esa sería la actividad que tendríamos que realizar para hoy hasta mañana al mediodía. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Hemos llegado al final, ¿verdad? Del día de hoy. Recordarles que mañana tenemos una actividad, ¿verdad? Espero que les guste. Yo voy a ver si la rúbrica se las mando en el transcurso de la mañana, de ser posible, ¿verdad? Para que ustedes puedan entender de qué se va a tratar la actividad, ¿sí? Les pido a todos que esté la mayoría y al momento de la actividad que va a ser, por lo menos entre 9:45 a 9:55, el inicio, ¿verdad? Y obviamente las 10, la finalización del mismo, ¿verdad? Entonces, les voy a enviar la rúbrica, ¿verdad? Para la participación de dicha actividad. Les he estado enviando lo que son los archivos de PDF, ¿verdad? De las presentaciones y solo vamos a ver lo de esta semana, ¿ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? Les voy a Va a tomar ser la. como, perdón, va Dime. a ser como un repaso de toda la semana. Correcto, va a ser un repaso de toda la semana, ¿ok? Les voy a tomar captura para la asistencia. ¿Listos? Ok, uno, dos, tres. Muy bien. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su participación y asistencia. Espero que el día de mañana participemos todos de la actividad. Así que pasen feliz noche y bendiciones para todos. Nos vemos mañana. Buenas noches. Gracias, igual. Gracias. Feliz noche.